Granero se ubica en el cono norte de la región de O'Higgins, distante a 93,9 kilómetros del sur de Santiago y 11 al norte de Rancagua. Lugar lleno de historia desde antes de la llegada de los españoles a la fecha, y en sí posee 113 kilómetros cuadrados de superficie que unen a Graneros a través de su avenida La Compañía, misma avenida que posee unos 15 kilómetros desde la localidad del mismo nombre hasta el hospital de la ciudad. Cuando se menciona Graneros, muchos hablan de músicos, cantantes, cultores populares, pan amasado, campo, queso de cabra y otros componentes que hacen de la comuna un lugar atractivo de conocer. En este trabajo indagamos acerca del pasado, presente y futuro de la comuna a través de quienes viven y aportan desde sus quehaceres a la ciudad. Con el tiempo me han cambiado. Con 7 discos compactos y amplia trayectoria, Lindor Antonio Reyes Barrera es el nombre del trovador más conocido como Toño Reyes, quien ha conquistado escenarios en O'Higgins como otras ciudades del país y el extranjero. Nació en Subel hace 69 años, estudió en varios colegios rurales en su infancia y así llegó a la Escuela de Artes y Oficios y luego pasó a la Universidad Técnica del Estado Sede Copiapó, donde estudió fundición y metalurgia. Sin embargo, su amor por la música comenzó a temprana edad y ya tiene 57 años de artista. Yo soy un trovador de la música. Hago versiones y gusto mucho de leer. Sobre todo me gusta... Me gustan muchos pasajes de las letras de la Violeta Parra, como también sus décimas, y mucho de Germán Hesse y de otros autores de libros nacionales y gente de afuera. Generalmente la música que yo hago son cosas que tienen sentido social. Hago mucha música del desamor, vivencias, y trato en lo posible de no hacer un lenguaje rebuscado, sino que, pero tampoco ni común ni corriente. La idea es, en el fondo, la gente que lo una lo escucha, es educar. Y trato en lo posible, no hago cosas comunes en la música, como los ritmos comunes, cosas así. Trato en lo posible de... me gusta mucho incursionar en la música clásica, en el jazz, el bossa nova. Y la música con sentido, la con sentido social. He participado afuera, estuve en Brasil tocando, en Argentina, en Perú, y no he buscado nunca el éxito. Creo que no es mi idea. En lo posible, me basta con tener un lugar donde tocar y hacer la música que a mí me encanta hacer, que creo que puedo educar y servir de algo al resto de la comunidad. Estudió acordeón clásica con el profesor Juan Zunino Chacón, luego guitarra clásica en la Universidad de Chile, donde se especializó en armonía y composición. También estudió jazz con el profesor Jack Brown en el Centro Cultural Mapocho. En los años 80 fue director del grupo Aire y directora integrante del grupo Aire Viciado, tocado en diversas radios de Chile y el extranjero, y una historia como participante del conjunto Fuerza Mayor, dúo Juan Lindor, Cubanacán,
salsa cubana, entre otros. Hoy Toño Reyes, con 57 años de trayectoria, canta no solo en tocatas ni en puestos, sino que entrega su talento en las calles. La conformación de Granero responde mucho al tema de la necesidad en desarrollo de la industria. No es una localidad como, por ejemplo, Codegua, que era un asentamiento prehispánico, donde los españoles se apoderaron de esos espacios porque ya había un sector. No, Granero responde específicamente a lo que es Chile. Chile del siglo XX comienza un pequeño desarrollo industrial y esos graneros se forman en la misma época. Granero se forma, de hecho, a finales del siglo XIX, pero su desarrollo ya desarrollado a iniciarse se da a principios del siglo XX. Entonces, vamos avanzando por la línea de tiempo, ya nos acercamos a la época del 50, ya Granero ya está conformado, tiene la industria de la mezclé, la Wet Scott, ya esa época debe ser Chiprodal, ya años 50, Granero ya tiene el desarrollo urbano también, Granero ya tiene la estación de trenes, Granero ya tiene acceso a la electricidad, Granero ya tiene un centro desarrollado, y ya está conformado como pueblo, finales del siglo XIX. Entonces, y ahí comienza el desarrollo de Granero. Ya hoy en día, después llega la dictadura militar, ¿cierto? Granero comienza a desarrollarse a la par como todos los pueblos que hay en la zona. Pero ahí ya comenzamos ya a vivir una época que es un poco más igual, homogénea. ¿Qué nos haría hoy en día diferente, por ejemplo, a Codegua? ¿Qué nos haría diferente a San Francisco de Mostazal? ¿Qué nos haría diferente a Rancagua? Hoy en día son los aspectos económicos. La producción, hoy en día, ya no es algo tan de identidad. Pero para eso están este tipo de actividades, ¿eh? Para eso está la construcción de mis libros, por ejemplo. Para eso está la señora Berta, por ejemplo, que hace también su teatro. Para eso están muchas personas de Granero que hacen trabajo. Está para rescatar un poco la identidad. Porque antes de que fuéramos todos iguales, antes de que un golpe neoliberal nos transformara todos iguales, nosotros teníamos identidades. Rancagua tiene una diferencia, Codegua tiene una diferencia, Graneros, San Francisco, que no nos hace ser enemigos ni nada, pero sí es importante reconocer cuáles son las la identidad que tiene cada uno de ellos. Más súper interesante que es el uso de la imagen de la Quintrala, ¿cierto? Catalina de los Ríos y Lísperi, más conocida como la Quintrala, es un personaje súper extravagante dentro de la historia, pero yo a veces creo que hay un mal uso de la imagen de Catalina de los Ríos y Lísperi. Comenzamos contextualizando de que la primera aparición del nombre de Catalina de los Ríos y Lísperi dentro de lo que es la historiografía, dentro de lo que es el conocimiento popular también, es con Benjamín Vicuña Mackenna, su libro de 1877 titulado Los Lisberger y la Quintrala, donde Benjamín Vicuña Mackenna crea y personifica, caracteriza a un personaje femenino súper con mucho poder, pero al mismo tiempo con un mal uso del poder. Crea y mitifica un personaje diabólico, un personaje un poco violento, agresivo, que principalmente las características del patrón masculino, ese patrón castigador, ese patrón que tenía el poder y el control, pero aquí lo personifica sobre la imagen de una mujer. Algunos, bajo mi apreciación, creo de que esa es la instancia un poco de invisibilizar o transfigurar la imagen de la mujer diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando una mujer tiene poder. Catalina de los Ríos y Lisberger era el referente, claro. Si una mujer tiene poder y es soltera, pasan estas cosas, pueden ocurrir este tipo de situaciones. Luego ya, que lo más trágico, ya en el siglo XX, finales del siglo XX, nos encontramos con otro personaje que es televisivo, con la llegada de la industria televisiva, nos encontramos con el personaje de La Quintrala, una obra de TVN, ¿cierto? Donde también nos muestran una Quintrala también exuberante, ya en aspectos más eróticos. Entonces nos están mostrando también una mujer que carece un poco de salud mental, de que coquetea con el poder de una manera violenta, trabaja y usa el poder de una manera maléfica, y pues sobre todo creando el estigma de que esto es lo que sucede cuando una mujer tiene el poder. Si una mujer tiene el poder, ocurre esto. Aquí tenemos la Quintrala. Pero es al mismo tiempo anecdótico comentar de que en Granero nunca estuvo la Quintrala.
de que la, si usted, yo invito a la gente a informarse, la Quintrala vivió en lo que es Cabildo, La Ligua, Talagante, fue lo más cercano que estuvo con nosotros, su hacienda allá cerca de Melipilla, pero acá en Graneros no hay ningún antecedente que diga que ella pisó este lugar, que ella vivió en este lugar. Lo que sí, estas partes de sus territorios en algún momento fueron de ella, eso sí, del Valle Aconcagua o del Maipo al Cachapoal, así se dividían antes los terrenos, por lo tanto las propiedades eran de esa forma. Es probable que este sector haya estado dentro de sus propiedades en algún momento, pero eso no certifica que ella haya estado acá. Entonces ahí nos encontramos con un personaje importante femenino, Catalina de los Ríos y Lisperger, que si buscamos su historia es más triste que heroica, como la queremos buscar. Entonces es una forma de romantizar a esta mujer que en el fondo la pasó re mal porque perdió sus hijos, ella al quedar viuda se quedó, al final entregó su dinero a las monjas, a los jesuitas entregó también, entonces no era esta mujer empoderada que muestra TVN. Entonces ahí yo invito a que la gente se tenga que quedar con su imagen de quién fue Catalina de los Ríos y Lisperger, pero quizás lo importante es lo que podemos proponer y promover con estas imágenes de mujer. En búsqueda de conocer Graneros, llegamos hasta los pies del Cerro La Compañía, donde venden unos sabrosos quesos de cabra y de vaca artesanales. Janet Campos se levanta todos los días con el alba a ordeñar sus animales, y si bien por tradición esa ordeña era manual, hoy en busca de mejorar los procesos se realiza con maquinaria que les permite optimizar los tiempos. Ella nos cuenta que desde siempre quiso salir de la pobreza, ya que en sus inicios vivía en una situación muy precaria a la orilla del río Codegua, y tras plantearse la cría de animales para la fabricación de quesos, logró junto a su esposo conseguir el arriendo del lugar en el que ha instalado su empresa de deliciosos quesos artesanales. Conozcamos su historia. Ya, miren, acá tenemos la sala de proceso donde elaboramos los quesos, acá tenemos la leche de cabra que estamos cocinando para elaborar estos quesos. Por acá tenemos listos los quesos de vaca, tan fresquitos de hoy en la mañana. Y también tenemos los quesos de vaca maduro, que son de una vaquita muy especial porque son unas vacas traídas de Osorno, que la raza es Jersey. Entonces te da típico el color de esto, el color es naturalmente de estos quesos. No tienes que ponerle colorante, preservante, nada. Naturalmente las vaquitas dan estos quesos. Y acá tenemos los quesos de cabra, los blanquitos. Acá tenemos otros poquitos elaborados. Es llegar a una temperatura óptima para hacer elaborar los quesos. Que lo ideal es cocinarla sin matarle el cloruro de calcio. Sí, para no incorporarle el cloruro de calcio, calentamos la leche. Nosotros empezamos desde abajo, cuando nosotros vivíamos en la ribera del río Niagua. Desde ahí nosotros, yo siempre, todo, no sé, pues pensábamos que iba a ser una persona diferente. Yo no quería ser más pobre. Yo no quería vivir en el río. Una de las cosas que me ayudó bastante fue la unión con mi pareja, que él me apoyó cuando nosotros quisimos formar el emprendimiento de las cabras. Partimos con dos cabras en el año 2014. Desde ahí empezamos a elaborar pequeños quesos de 300 gramos. Hacíamos los primeros quesos muy malos, que los compraban una vez y después ya no los compraban más porque eran malos. Y había que mejorar la mano, había que hacer algo con la producción.
Y mi marido me dijo, no, me dijo, te voy a vender las cabras, me dijo. Claro. Y yo andaba ahí, me puse triste y empecé a mejorar la mano de las cabras. No sé cómo Dios parece que nos ayudó. Y una de las cosas es superarse de la pobreza que te inspira, o la perseverancia que te hace llegar a lo que somos. Cuando iba a los cursos de la municipalidad, y yo así, toda guasita, queriendo ser alguien, pedí, ¿cuál es tu emprendimiento?, me preguntaban a mí. Yo decía, yo voy a hacer queso de cabra, voy a criar cabra y voy a elaborar queso de cabra. Y la gente se reía mucho. Era como un chiste para ellos de pensar que yo iba a elaborar quesos de cabra. Y eso me quedó en la mente, siempre lo cuento, porque fue como lo que gatilló a sentir que yo era una persona perseverante. Que gracias a las personas que se rieron, me motivó a superarme y a hacer lo que somos ahora. Lo que hacemos ahora, que somos productores de queso de cabra, tenemos nuestros animales, somos unos agricultores también, porque también mi marido siembra el pasto para las cabras, el forraje verde, y va todo con la mano. Para hacer estos quesos tenéis que ser agricultor, tenéis que ser productor. Aparte de eso, tienes que ser padre, madre, y trabajar en conjunto, en familia, con los animales. También tú tienes que sentir que los animales tienen sentimientos y que nos quieren, no quieren una lechería a grande escala donde se escapen varios factores. Yo quiero una lechería artesanal que uno pueda trabajar libremente en escala humana y ser más amigable con el animalito también que viene por delante. Nosotros ahora tenemos unas 108 cabras, en producción solo 60. Ahora con la lira vamos a cortar la cuajada, que ahí se nota que va saliendo el queso. Ya se formaron el queso de cabra. Y tú tienes que cortar transversal, cosa que queden los cuadritos súper chiquititos para que se bote el suero. Después vienen los chiquillos y se llevan el suero. Se lo van a dar a las cabras. Esto estamos desuerando aquí. Aquí ya está saliendo el quesito, ¿ves? Está limpiando la cuajada, que le llamamos. ¿Yo sabes por qué elegí este emprendimiento? Porque no, o sea, no lo elegí, sino se dieron las cosas, ¿no? Porque no quería salir a trabajar y dejar a mi hija en la casa. Y que la iba a cuidar y que me pasara lo mismo que pasó conmigo. No se puede. Esta es una pega de todos los días. Empezamos a poner el queso en los moldes. Este queso, si tú lo puedes consumir, no es fresco, después de 2 horas se puede consumir. Pero lo ideal es que sea maduro. Janet también trabaja a pedido con especias y condimentos que transforman sus quesos en productos totalmente gourmet. Sus utensilios y algunas maquinarias fueron adquiridas gracias al trabajo con el Prodesal de Graneros, lo que les ha ayudado mucho, señala. Por otra parte, Jonathan, su marido, es quien fabricó la sala de procesos y algunas maquinarias que les permiten seguir trabajando en la preparación de estos sabrosos quesos. Y este ya el resultado final del día. Esos que son hechos con cariño y que se pueden adquirir en los pies del Cerro La Compañía.
ahora. Una de las innovaciones turísticas que ha sorprendido a cuanto curioso llega a la zona es el turismo paranormal en el molino de la compañía. Un recorrido que realiza Natalia Torres, quien de la mano de la Oficina de Turismo de Graneros ha impresionado a los asistentes con un peculiar recorrido por el edificio que data de 1650. El lugar sorprende en estructura, pero además ha logrado impresionar a los adeptos a lo paranormal que viajan de distintas latitudes para ser parte de este tour que, aunque usted no lo crea, lo hace sentir e incluso hablar con fantasmas. Hola. ¿Pueden apagar un poquito la respuesta? Todos dicen bueno, ¿se dan cuenta? De nada. Pero dijeron gracias. Otra vez les digo hola. ¿Cuántos hay acá de ustedes? ¿Mes? ¿Qué más está? ¿Qué más está? ¿Sí? ¿Alguien le quiere preguntar algo? Vivir la experiencia resulta escalofriante, dado que efectivamente con las aplicaciones de teléfono, la encargada del tour logra entablar conversaciones con estos espíritus que habitan tan añoso molino que data de 1650, el que fue adquirido por los jesuitas para cubrir las necesidades de harina de los habitantes de la hacienda La Compañía. Tras la expulsión de los jesuitas y a lo largo de los años siguientes fue adquirida por varias personas, entre ellos el conde de la Conquista, don Mateo de Torio Zambrano y don José María Velasco. Este último permutó las tierras para construir un ramal desde la estación Graneros hasta el molino, lo que permitía el traslado de cereales, harinas y otros insumos, incluso de personas en ambas direcciones. Yo partí acá, bueno, yo vine para un día del patrimonio y después de eso me encantó. Antes, cuando yo venía a la compañía, veía siempre desde afuera este lugar y me llamaba la atención. Y después empezaron a hacer unos recorridos paranormales, encierros paranormales, que eran en la noche, desde las 9 de la noche hasta como las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y yo empecé a venir a estas actividades y también me gustó bastante. Ahí era un poco más tétrico porque era con grupos de investigación paranormal y la energía es un poco más densa. Después de eso empezamos a hacer este proyecto que partimos con el programa Mujeres Jefas de Hogar, la Expolística y Turismo, que fue quien acogió la idea. Y Turismo de Granero siempre nos ha apoyado con eso. Y también ahora están haciendo como estos como recorridos o intercambios, se puede decir, con otras comunas. Hoy, por ejemplo, tuvimos a gente de Mostazal que vino a conocer este molino.
Ya llevamos, creo que, 2 años. Lo saludan y eso les llama mucho la atención. También hubo un periodo donde habían hecho como clases de poesía. Otra actividad que hubo en el molino fueron clases de poesía y después vinimos a hacer este recorrido paranormal y los fantasmas estuvieron como 3 recorridos dando frases poéticas a los participantes. Por ejemplo, terminábamos y ellos decían: solo debes ser feliz. En otra dijeron como: solo debes existir, sean felices y cosas así, como de una forma más poética despidiéndose después de las clases de poesía. Yo lo recomendaría para gente mayor de 14 años por el hecho de que los niños se pueden asustar con el tema de la psicofonía o con la oscuridad, porque lo que trabajamos también acá es que ellos puedan perder el miedo a los túneles, a los subterráneos, a la oscuridad. Hay gente que incluso le teme al silencio. Entonces, en una de las actividades lo que hacemos es apagar la luz por completo y quedarnos en silencio, para que ellos sientan como esa sensación y que vivan esa experiencia. Hay personas que tienen como claustrofobia y también se han atrevido a hacer la actividad y después se dan cuenta que en realidad muchos de los temores que ellos tenían estaban en su mente. El grupo que nosotros estamos dirigiendo, que no se separen, que vayan por los espacios que están delimitados, porque es un molino de 300 años. Entonces, por ejemplo, el suelo no está en tan buenas condiciones. Los pisos superiores tampoco podemos acceder, porque con lo oscuro y con la cantidad de gente que viene, sería peligroso. Por lo tanto, los lugares que recorremos son los lugares que ya está probado que podemos estar con seguridad. Bueno, lo del recorrido, yo vine por curiosidad, más que nada porque igual me gusta como todo esto, lo antiguo, así que no, igual encontré todo muy lindo, da también mucha como curiosidad, tanto las historias, tantas historias que pasaron quizás en estos terrenos, más que en realidad sí la tuve, que me fui mucho hacia adelante y en algún punto me fui hacia atrás, que en realidad era como algo involuntario, como que uno estaba ahí solamente parado y alguien era como que te guiaba así el cuerpo, que también eso me sorprendió mucho, porque nunca me había pasado en realidad algo así. En la experiencia mía, yo he tenido experiencia con lo paranormal. Bueno, un día mandé a una niña, saca la foto y allá donde, hacia allá, hay un piano muy antiguo y en el lado del piano, en la muralla, se registró un fantasma muy claro, muy clarito. Está de esta forma con las manos cruzadas. Y una niña que han venido siempre con esto de las visitas paranormales, venía una niña que era vidente, dice que era un sacerdote y que se movía por esa zona y que era una persona que había sido castigadora, torturadora. Y una señora que vive en Granero vino con una niña y ahí al fondo también vio a una mujer muy alta, calavérica, que estaba con una niña al lado. Y salió corriendo y llegó hasta la casa, ya hasta la casa que está allá, la casona. Y también, ya, pero roja, asustada, y ella también me dijo que había visto a una mujer fantasma, de todas maneras. Y también otra experiencia más, que unos amigos que se sentaron ahí, hay una silla, sacaron 2 fotos, pero igual, idénticas las 2 fotos, pero en una salió un fantasma atrás, que está en esta forma como asomado. Así que siempre hay algún evento paranormal acá, y mucho más. A mí, que yo vivo acá también, varias veces me aplastaron, en un momento me tiraron, como que me enterraron los dedos aquí en esta parte de la falange y me tiraban hacia afuera de la cama también. Y también cuando he ido al baño, como que me hablaban al lado mío y me decían una voz así media extraña. Así que bueno, te produce como un recelo, pero bueno, prendía la luz en la televisión y ahí me empezaba a tranquilizar un poco. Así que siempre hay algún evento, así que mucha gente tiene estas experiencias paranormales. Llegué acá por redes sociales y es mi primera experiencia de turismo paranormal. Me llama mucho la atención estos temas y también los edificios históricos. Entonces, como mezclaba ambos temas, me quise sumar a la experiencia. Pero a la vez también
tengo mucho respeto por toda esta temática. Entonces, eso también genera así como entre un miedo y una curiosidad, pero como que uno está ahí al límite, como que entre no faltar el respeto también. Pero sí he sentido así como el cuchillo en la cabeza cuando entro a algún nuevo espacio. También como que de repente se ven siluetas, pero no me da miedo. Lo vivo así tranquilamente. ¿Lo recomendarías? Sí, sí, lo recomendaría. Que comparten con nosotros, por así decirlo, son energías bastante suaves, son energías como amistosas. Y eso es lo que a la gente más le llama la atención, que sean tan agradables. Sí, es la hija de uno de los últimos dueños, que era el dueño antes de la Molinera del Sol, del Molino del Sol, que esta niña falleció de tuberculosis, más o menos como, no estoy segura el año, pero ella tenía como entre 7 y 8 años, aprox, y le dio tuberculosis, y los papás se fueron a Santiago, dejó al yerno a cargo, y el yerno lamentablemente llevó el molino a la quiebra, y ahí ya pasó a remate nuevamente. Y el fantasma de esta niña quedó como acá esperando a su familia. Entonces, muchas de las fotos que sacan los asistentes, aparece esta chiquitita. De hecho, yo también la tengo en una de mis fotos, que es como una de mis fotos preferidas, porque sale la pequeñita con el pelito como melena, sale con una flor en la mano y un osito. Entonces, como un vestido de primera comunión, es muy clara la foto. Acabamos de llegar acá a la entrada del Cerro Grande de la Compañía, Upucará. Accedimos acá por el camino que conduce desde la Compañía Graneros a Codegua. Vamos a seguir el ascenso acá por este camino. Antiguamente este camino tenía un cierre perimetral que lamentablemente fue destruido por el hombre, bueno, por el tema de la construcción de las antenas. Pasó por acá una retro, que fue lamentablemente botando este que era uno de los primeros cierres perimetrales del Pucará, que obviamente tenía una función de cuidado y la primera protección, digamos, para los habitantes de esta ciudadela que había acá en la cima del cerro. Rodrigo Michia Cofré es técnico en administración de empresas y egresado de ingeniería en finanzas, además de gestor cultural e historiador. Trabaja en el municipio de Graneros como encargado del museo y ha escrito 8 libros de historia y patrimonio, por lo que le ha tocado indagar acerca del Cerro La Compañía y el Pucará, que se encuentra en su cima, con quien hicimos el recorrido. Hoy día conocemos como Pucará. ¿Por qué Pucará? Pucará, digamos, como recién mencioné, es una fortaleza que podría ser una especie de castillo medieval, porque para poder acceder a esta cima en la que hoy día me encuentro, había varios cierres perimetrales, por eso se habla de una fortaleza. Esos cierres perimetrales tenían la intención, digamos, de que personas, enemigos o no autorizadas pudieran acceder al cerro, y con esos cierres perimetrales se impedía entonces un acceso libre. Porque yo hablo de un castillo medieval, porque en la parte, digamos, sur de este cerro tenemos un río que sabemos que también es muy antiguo, digamos, que es anterior, digamos, también a la llegada de los españoles, y los incas aprovecharon de encauzarlo, y lo irrigaba entonces los faldeos de este cerro y produjeron una especie de ciénaga, una ciénaga bastante profunda
que también impedía o obstaculizaba, digamos, el paso de posibles, digamos, enemigos para los incas. Es decir, estamos hablando, digamos, de una verdadera fortaleza porque teníamos una ciénaga que impedía, digamos, el acceso. Tenemos cierres perimetrales también, varios cierres perimetrales, antes de llegar a esta cima, que en realidad era una ciudadela. Hoy día estamos viendo, digamos, esta huasi que está deteriorada, pero también tenemos otras huasi un poquito más arriba que están en mejores condiciones, que podemos decir que están mejores conservadas porque la gente no las ha deteriorado. Entonces, el llamado, digamos, es que no se sigan deteriorando y que no tengamos que verla en un futuro cercano, toda en este terrible estado, digamos, en que se botó, digamos, parte de esa base que era de entre 80 y 1,20 m, y que hoy día no vemos. Hoy día estamos viendo, digamos, una pequeña base que se mantiene, lamentablemente, de 30 o 40 centímetros, y que nos habla del deterioro que se ha producido, no en el último siglo, sino que en la última década, porque yo en el año 2015 o 2014, que comencé, digamos, a acceder a la cima de este cerro, esta aguasi y esta casa estaban en mejores condiciones. Es decir, que los deterioros han sido producidos solamente en los últimos años. Hacemos un llamado entonces a la conservación, al cuidado, al mantenimiento, a no intervenir estos restos arqueológicos, porque lo ideal, digamos, que nuestros nietos tengan, digamos, ojalá la misma oportunidad de nosotros de poder visitar y conocer estos restos arqueológicos, saber un poco de la historia ligada a los picunches y a los incas, que fueron, digamos, los primeros moradores de lo que en algún momento fue Graneros. Graneros es muy posterior, digamos, a este sector. Graneros nace recién más de 3 siglos después, digamos, de la llegada de los españoles. Estamos hablando de que Graneros nace aproximadamente en 1875 con la igualación de la hacienda a la compañía. Ahí se asientan, digamos, las primeras bases históricas del granero que hoy día conocemos. Y obviamente, digamos, relacionado también con la historia y la presencia de los jesuitas en nuestro sector, en nuestra comunidad, en nuestro territorio. No por algo, digamos, menor, nuestra avenida principal hoy día se llama Avenida La Compañía, porque tiene directa relación con la congregación de la Compañía de Jesús, que hoy día conocemos, digamos, de forma más popular como los jesuitas. El historiador nos señala que durante la última década el Cerro La Compañía ha sufrido demasiado deterioro proveniente del mal uso que le han dado privados, llámese visitantes o quienes lo administran. Esto ha dado a que, por la importancia que posee para la historia, la debida preservación del lugar es imprescindible. Sí, nosotros tenemos una legislación que depende de monumentos nacionales, que prohíbe, digamos, cualquier alteración de la de estructura que tenga la catalogación de un monumento nacional. De hecho, cuando una estructura histórica es declarada monumento nacional, automáticamente pasa a ser también sitio arqueológico. O sea, esta tiene una doble catalogación. O sea, es sitio arqueológico, es monumento nacional, y hace un par de años, incluso más, tiene una tercera catalogación porque fue declarado monumento andino. La ley sobre monumentos nacionales nos dice que está prohibido cualquier tipo de intervención, digamos, en algún recinto, lugar o estructura que tenga la categoría de monumento nacional. Recordar también que los monumentos nacionales, por solo hecho, digamos, de la ley, tienen la categoría de que son sitio arqueológico. Es decir, está prohibida cualquier intervención sin autorización de monumentos nacionales. Acá, digamos, este cráter, podríamos decir, por las dimensiones que tiene, que tenía como fin construir la base de una antena, obviamente no cumplió con la normativa legal. En su momento tampoco esa antena lo cumplió, hubo una multa en ese entonces, pero lamentablemente la multa no contempló además el retiro de la antena. O sea, al final es poco entendible que se permitió, digamos, que el daño siguiera, porque el que la antena esté acá significa, digamos, que la empresa telefónica constantemente viene a hacer revisiones, mantenciones, y significa que está subiendo vehículos 4x4, digamos, constantemente, digamos, para hacer estas revisiones. Y de todas maneras, que esa camioneta suba a esta cima significa que está produciendo constantemente un deterioro, porque eventualmente el camino que se diseñó está siendo mejorado producto de las aguas lluvias. Y eso significa, digamos, que se tenga que hacer esas mejoras con maquinaria pesada, quizás con una retroexcavadora. Usted se podrá imaginar el deterioro que puede producir una maquinaria de esa envergadura subiendo al cerro. También es posible apreciar, digamos, que con la construcción, digamos, de esto,
se perdió parte del cierre perimetral que fue botado. El cierre perimetral estaba por sobre la antena y seguía, digamos, la base superior del cerro. Hoy día la maleza prácticamente ya no nos permite ver, digamos, ese cierre perimetral, pero bordeaba, digamos, como les comentaba, bordeaba todo el cerro. Por allá, más al fondo, es posible apreciar, digamos, alguna parte de la estructura. Y recordar, digamos, que este cierre perimetral cubría toda, digamos, lo que es la cima de este cerro, y al menos habían otras tres más estructuras también de cierre perimetral más abajo o más arriba, dependiendo si tú ibas subiendo o ibas bajando. De hecho, también habían algunos que habían unos puntos de vigía. Dentro de esos cierres perimetrales había unos puntos de vigía, un cuadrito que permitía, digamos, entre comillas, soldados, digamos, poder vigilar, digamos, el contorno de estos 360 grados que nos permite ver, digamos, esta cima del cerro, y por eso la razón de por qué fue elegido este cerro de Isla. Hoy día tenemos un día precioso, tenemos un día soleado, tenemos alrededor de 20 grados, tenemos una visibilidad, digamos, casi de un 100%, podemos ver, digamos, hacia todos los puntos cardinales, y ahí, digamos, la importancia de por qué los incas, digamos, decidieron ubicarse acá en esta cima. Podemos ver, digamos, todo el valle de cordillera también, y hasta la región metropolitana, por supuesto, y también a la salida de nuestra región. Así que tenemos, digamos, una visión panorámica espectacular. Estamos en un punto, digamos, central, estratégico de lo que es nuestra comuna de Graneros. Obviamente, digamos, que este monumento nacional está ligado con nuestra identidad. Lo ideal sería, digamos, que los destinos de este monumento nacional quedaran en una institución de nuestra comuna que velara por los intereses de este sector, le informara a la comunidad, digamos, de la importancia de este sector, y no en manos, digamos, de personas que son de otra región o que tienen a lo mejor otra visión de esto. O sea, digamos, esto es parte de la identidad de nuestra comunidad, de nuestra identidad local. Esto es parte de nuestra historia, estos graneros. Quizás tal vez hace más de 500 años atrás, cuando Graneros no existía como comuna, pero es parte de nuestra identidad común. Tanto para el historiador como para todos los habitantes de Graneros es importante resguardar este tan invaluable patrimonio de Chile y la humanidad, el que en un futuro, y a manos de un organismo deseablemente local, podría transformarse en el mejor paseo de turismo patrimonial consciente, dando cuenta de nuestra historia y de la importancia de que los incas llegaran a un lugar tan austral y estratégico del continente.